En poco más de 10 años, las primitivas galerías del cinematógrafo argentino se han ido convirtiendo en estas construcciones monumentales. Enormes escenarios y fábricas que han situado nuestra industria en un lugar prominente entre las más importantes del mundo. Hoy, tras el periodo de estancamiento que provocó la guerra, los estudios nacionales se aprestan a una labor de vastos alcances, iniciado ahora su nuevo y dinámico empuje por la obra poderosa de incremento industrial que realizan con incontrastable decisión los gobiernos de la nación y de la provincia de Buenos Aires. Toda película tiene por base un libro, sea adaptado de otra obra literaria o bien directamente escrito para su filmación. El tratamiento técnico del libro se llama encuadre. En el encuadre se detalla, toma por toma, la forma en que se va a filmar cada escena. Veamos un detalle de la obra original. Y ahora la forma en que se desarrolla en el encuadre. Y la forma en que se filma. Acción. Acción. Y por fin, la escena filmada. La cámara es la captadora de las imágenes en movimiento que se imprimen en la película. De acuerdo con las exigencias de las tomas, la cámara puede permanecer quieta en sus trípodes o columnas o bien realizar amplios desplazamientos. Según la forma de los enfoques, varían desde lentes que se utilizan en la filmación. Los lentes se clasifican de acuerdo con el campo visual que abarcan desde un mismo punto y a la misma distancia. Una demostración práctica puede verse en esta escena de un bailarín tomado al mismo tiempo y a la misma distancia desde el boceto de un decorado hasta fusión y humanización, vale decir, hasta darle su más sutil aspecto de realidad, corre un proceso de múltiple trabajo. Cientos de obreros y técnicos especializados utilizan los estudios argentinos en sus talleres de escena. Carpinteros, mecánicos, ceros, utileros, modelistas, pintores, maquetistas, tapiceros y costureras cumplen una labor hábil y afanosa en la construcción y revestimiento de un decorado cinematográfico. Manos hábiles y dinámicas, manos mágicas, como que obra de magia habrá de parecer luego esa fábrica de ficción que luce como realidad ante los ojos del espectador. Obra de magia, sí, desde los primeros bastidores hasta que el ambiente se humaniza con la presencia de los intérpretes. Muy diversos tipos de reflectores en tamaño y en intensidad de luz requiere el arte difícil de los fotógrafos cinematográficos para iluminar actores y ambientes en una filmación. Veamos ahora a un técnico argentino con su ayudante en una prueba de iluminación a la actriz Virginia Lucco. ¿256? 256 más. 8, mande el 8. Corte y va. Corte, salud y va. ¿243? ¿252? 2,52, mande. Corte y va la toma. Corte y vamos dos.
favor, sí. ¿Cómo no? 220. 220, mande. 17. 1,7. 78. 78. 89. 89. Próxima la toma. Esa luz va, corte. Esta es la impresión que daría la figura si la cámara la tomara con la simple luz de ambiente. ¿Luz? ¿Toda la luz pedida? Y ahora, la impresión con la luz dispuesta. Relieve. Suavidad, belleza. Corte, corte luz. El maquillaje adapta los rasgos humanos a las exigencias de la luz y, en general, suaviza o define las características faciales de los intérpretes. Justamente aquí llega al estudio la estrella azul y morena, belleza entre las bellezas de nuestra pantalla y artista de consagración internacional. Buenos días, Zully. Zully Moreno va a tener la gentileza de mostrarnos el proceso de su maquillaje. La actriz tal cual es en realidad para la luz de la filmación y el cuadro de la pantalla. Uno de los recursos más curiosos del cinematógrafo es el del fondo proyectado. Una pantalla de construcción especial y un proyector de gran potencia constituyen sus elementos esenciales. El paisaje reflejado por el proyector es fotografiado por la cámara cinematográfica como fondo de personaje, como en este caso, por ejemplo. Pero no hay que desilusionarse. Lo que importa al espectador son las impresiones que recibe y no la forma en que éstas se consiguen en la técnica. Y ahora otro ejemplo de lo más corriente. Una calle, un coche y en el coche... Las canciones se graban antes de la filmación. Veamos ahora el proceso técnico de una grabación con el maestro Andreani y la cancionista Morenita Rey. Milonga candombe, la negra quiere bailar. Banda segunda. Uno, dos, cuatro. Se utiliza un micrófono para la orquesta y otro para el cantante. Y tengo un ritmo en el alma que me está rotando fuera. Venena mi suerte, negra, que me
Los cables de ambos micrófonos convergen en el control de sonido que lo equilibra para transmitirlo al aparato grabador. En el monitor de sonido se graban discos para prueba al mismo tiempo que la película. Está fotografiando el sonido sobre una banda de película virgen. Luego, en la filmación, la canción ya grabada es reproducida por un altoparlante y el cantante se sigue a sí mismo mientras actúa. Y ahora, un astro máximo que, por cierto, no necesitaría presentación. Hugo del Carril, en la grabación de una canción con guitamento. Canción Pobre mi madre querida, toma dos. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Ella mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía. Luego venía a conformarla, en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. La filmación comporta el momento álgido en la realización de una película y requiere la utilización total de los elementos que la integran. Vamos a ver ahora al director Lucas de Mare en la filmación de una escena en dos tomas con Enrique Muño y Ángel Magaña de figuras principales. ¡Parado, silencio! ¡Cámara! ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Otro mundo. Gracias de todas maneras. Vamos. ¿Qué significa eso? ¡Explíquese! Nada, doctor. Ese fierro puro está equivocado. Disculpe, otra vez será. Ahora es tarde. ¡Corte! Para la segunda toma de ángulos distintos, es necesario trasladar la cámara y cambiar la disposición de la luz. Preparado, silencio, pizarra. ¡Cámara! ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Y ahora la escena compuesta. ¿Puedo saber qué pasa con mis números? Discúlpeme, ¿no? Pero es un cálculo fierro. ¿Qué tiene que ver el fierro aquí? Mis tablas están escrupulosamente aplicadas. Otro mundo. Gracias de todas maneras. ¿Qué significa eso? ¡Explíquese! Nada, doctor. Este fierro puro está equivocado, disculpe. ¿Otra vez será? Ahora es tarde. Luis César Amadori, en una toma de acercamiento de cámara con Luis Andrini en la filmación de Don Juan Tenorio. ¡Toda la luz! ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio! Perdón, Amadori, ¿cómo es la aristocracia? A la rancha aristocracia. A la rancha aristocracia de mi madre. Sí.
Ofende. ¡Listo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Movimiento! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Cuidado! El otro embalsamado. No puedo más escucharte, don Juan, porque recelo que hay algún rayo en el cielo preparado a aniquilar. No permitiré que me ladre así ningún disfrazado de chivo mal educado. ¡Acisa! ¡Que la barba no es postiza! ¡Villano! ¡Me has puesto en la faz la mano! ¡Recorcho, padre, es mi madre! Digo, recorcho, madre, es mi padre. ¡Miente! No lo fui jamás. A la rancia aristocracia de mi madre, ofendes, padre, atacándole un desnudo. Es que por mi desgracia tengo tu misma nariz. ¡Corte! No. ¿Me equivoqué? Vamos ahora al doctor Mario Sofici, con Pedro López Lagar y la cancionista Melita Vargas en otro aspecto de una filmación. Tras de algunas tomas ya filmadas, se irá viendo la composición de la escena. Bueno, filmación. ¡Atención! ¡Silencio! ¡Listo, Mario! ¡Toda la luz! ¡Atención! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Hablando! ¡Ahora! Moviendo la cintura de aquí para allí. Cuando baila mi negrito muy junto a mí. Este ritmo sabrosito de mi. Así, así, mira qué bueno. Se baila así, así, así. Un accidente cabe luego en un rollo de película que va al laboratorio. De nada valdría tanto esfuerzo si el laboratorio no respondiera en personal especializado y maquinaria de alta técnica a la responsabilidad que asume en el delicado proceso de la revelación de negativos y positivos, copias y trucados de una película. De las cámaras oscuras y los baños químicos y el proceso del fijado, lavado y secado, los negativos pasan a las secciones de sincronización, corte y clasificación. Igualmente delicado es el proceso de impresión y revelación de los positivos. Todo un largo camino, como se ve, en manos expertas y máquinas sutiles, muchas de las cuales trabajan en la oscuridad. Un largo camino que da una idea como de la importancia esencial que tiene para la industria el montaje y funcionamiento perfecto de un laboratorio cinematográfico. Otra vez en los estudios viene el proceso de la compaginación, otra vez las máquinas, moviolas, cortadoras, sincronizadoras, y la catalogación de todo lo filmado y la presencia de hábiles armadores que dan forma definitiva a la película. De allí va a las cabinas de proyección. Y por fin llega la película al público, que es, en última instancia, el que dilucida las eternas incógnitas del fracaso y el éxito. Y así el Cientino cumple su múltiple misión de esparcimiento y de difusión, de belleza y de patriotismo, en la obra de promover prestigio y en nuestro país, que es la herencia sacrosanta de nuestros mayores, de aquellos que en la hora de la...